Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la televisión pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Dos personas resultaron atacadas por un marroquí en la noche de ayer entre Otero y las Puertas del Campo. A la primera de las víctimas, que no pasó la noche en el hospital, le agredió con una botella en la cara. Y a la segunda, que va a salir ya de alta del centro sanitario, le provocó varias heridas superficiales en el cuello con arma blanca. Dos personas fueron atacadas en la noche de ayer entre Otero y las Puertas del Campo por un individuo marroquí. Al primero de ellos, un varón le golpeó con una botella y a la segunda, una mujer le asaltó con un arma blanca que colocó en el cuello de la víctima causándole heridas. Aún permanece aquí la sangre. En la bifurcación entre la barriada Otero y las Puertas del Campo, anoche un individuo golpeó con una botella a un varón y asaltó con un arma blanca a una mujer. El agresor fue reducido por unos jóvenes hasta la llegada de la policía, mientras el 061 realizaba las correspondientes asistencias sanitarias. Fueron trasladados al hospital universitario tanto el agresor como los dos agredidos. La persona que sufrió el botellazo fue dada de alta en la misma noche de ayer y la mujer permanece estable con heridas superficiales en el cuello. El secretario general del PSOE local se alinea en la postura de su líder nacional, Pedro Sánchez, sobre la necesidad de que haya una sola voz y sobre el debate que se plantea en el Comité Federal para decidir qué postura tomar sobre la investidura de Rajoy, si vamos a terceras elecciones o si se plantea un gobierno del cambio. Manuel Hernández, secretario general del PSOE de Ceuta, califica de momento trascendente el que vive su partido y alude a las tres opciones que se plantearán el próximo sábado en el Comité Federal. Se va a plantear un debate claro, evidentemente muy importante en el seno del partido, en el órgano más importante entre Congreso, que es el Comité Federal. Va a haber una reunión el próximo sábado, 1 de octubre, y se va a plantear por parte del aparato institucional del partido las tres opciones claras que hay en este momento, de acuerdo con la situación política que estamos viviendo: apoyar a Mariano Rajoy, ir a terceras elecciones o buscar una alternativa de un gobierno de cambio. El planteamiento del PSOE de Ceuta se alinea con Pedro Sánchez, al que consideran coherente en sus planteamientos políticos con respecto a sus decisiones de convocar primarias el 23 de octubre y la convocatoria de un congreso a primeros de diciembre. Vemos bien de que se plantee pues unas primarias abiertas para el 23 de octubre y un posterior congreso federal que tendrá lugar a primeros de diciembre, para que exista única y exclusivamente una voz y que todo el mundo acompañe a dicha voz y que, por tanto, pues tengamos claro un criterio unánime a la hora de fijar posiciones. Es lícito, es legítimo de que cada cual pues piense de una determinada forma. Algunas corrientes del partido piensan de que no se debe plantear una alternativa de gobierno de cambio y que no se puede gobernar con 85 diputados. Ya digo, esto es una cuestión legítima, pero para eso está la próxima reunión del Comité Federal, para discutir, para debatir y para tomar una postura unánime en este sentido. Caballas va a preguntar al gobierno local en pleno por las razones por las que el Ministerio de Fomento exige la devolución de 3,6 millones de euros que, según la coalición, no han sido ejecutados en materia de vivienda tal y como era su finalidad. Caballas interpelará al gobierno local en sesión plenaria sobre el escrito del Ministerio de Fomento remitido a la ciudad requiriendo la devolución de 3,6 millones de euros por subvenciones recibidas para financiar los planes de viviendas y que, según Caballas, no han sido ejecutados. La coalición considera una irresponsabilidad no invertir 3,6 millones destinados a vivienda en una ciudad muy seriamente afectada por este problema. Además, Caballas afirma que, según el Ministerio de Fomento, el dinero se ha recibido y, en consecuencia, se ha utilizado para otra finalidad. Por todo ello, pedirán una explicación ante el Pleno de la Asamblea.
Ciudadanos llevará al Pleno de la Asamblea la paralización de forma inmediata de la aplicación de lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, como la Ordenanza del Servicio de Alcantarillado, de forma que no se aplique el incremento previsto para el 1 de enero de 2017 y que de esta forma se proceda a su revisión, modificando el contenido y las cantidades actuales para situarlas en unos niveles acordes con los incrementos del IPC de los años pasados y venideros. La tasa de alcantarillado y de recogida de residuos sólidos urbanos está sometida a un mecanismo silencioso de incrementos anuales desde 2007. Se alteró significativamente en el año 2012 al aplicarse, curiosamente, una serie de bonificaciones que también se hicieron depender de la categoría fiscal de la calle donde radique el inmueble. Son bonificaciones generalizadas y arbitrarias en el sentido de que, en función, vuelvo a repetir, de cómo se califique fiscalmente la calle, pues unas familias pagan más que otras. Ciudadanos plantea que se paralice este incremento automático y acumulativo que considera inaceptable, injusto, arbitrario y que introduce, según este grupo político, una horquilla en las tasas que no tiene justificación. En las calles categoría B se ha pasado de 2,45 a 9,65 euros mensuales, vuelvo a repetir. Hay que recordar que el recibo que nos llega del agua es bimensual. Estas cantidades habría que multiplicarlas por dos. En las calles categoría E, la tarifa originalmente aprobada para el 1 de enero del 2008, de 1,25, actualmente estaría en 6,85 euros para la tasa, vuelvo a repetir, de recogidas de residuos sólidos urbanos. Este incremento en las calles categoría E ha supuesto un 548%. En cuanto a las bonificaciones que se aplican, Javier Varga considera que pueden ser ilegales, ya que no se entiende que estén en función de dónde se vive, lo que supone un sistema sin sentido. El número de pensiones en Ceuta se situó en septiembre en 8.370. lo que representa un incremento del 1,2% con respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La pensión media en Ceuta fue de 920,81 euros, por encima de la media nacional, que se situó en 906,37 euros. La asociación Séptimo Infierno ha presentado el concierto que tendrá lugar el 8 de octubre en la sala para conmemorar el 30 aniversario del Ceuta Rock del 86, un concierto que contará con Serpa y el grupo cordobés Ago. 30 años han pasado ya desde aquel concurso Ceuta Rock celebrado durante la Semana de la Juventud de 1986. Con tal motivo, la asociación Séptimo Infierno quiere conmemorarlo a lo grande con un concierto el 8 de octubre en la sala. En los años 80 hubo un boom del rock duro, digamos, en este país, de salir de, pues no sé, de la música tradicional que teníamos en este país. De repente se abrieron otras fronteras, entró el rock duro, el heavy metal, que es el, digamos, el movimiento que tuvo muchísima aceptación. Gestionar este proyecto fue conmemorar los 30 años del Ceuta Rock y de la Semana de la Juventud que se hicieron en los años 80 aquí en la ciudad. Y también rendir homenaje a aquel maxi single que se publicó en el año 86 con la banda Ceuta y Tarna y los cordobeses Ago. Entonces, en ese contexto del Ceuta Rock de los años 80 y el homenaje a ese maxi single, pues se nos ocurrió que cuáles serían las bandas más representativas para homenajear aquella época, ¿no? Así, los elegidos han sido Serpa, miembro fundador de Barón Rojo y creador de algunos temas clásicos de la banda, y el conjunto cordobés Ago, que ya estuvo en Ceuta en el 84 y el 86. Las entradas ya están a la venta de forma anticipada a 10 euros o el día del concierto en taquilla a 15 euros. De esta forma, la asociación continúa promocionando la música entre el público ceutí. Hemos traído a más de 20 bandas de primer nivel aquí a la ciudad.
Y hemos colaborado con otras también. O sea, que la música en directo es una de nuestras grandes prioridades. Bandas como Bus, Panzer, Angelus Apátrida, Vita Imana. Hasta el 7 de octubre está abierto en la Casa de la Juventud el periodo de inscripción para el certamen Ceuta Suena, que pretende fomentar la música a través de nuevos artistas y grupos que tendrán la oportunidad de realizar giras por la península. Con la intención de promocionar y difundir los grupos de música y artistas locales de nueva creación, más allá de nuestras fronteras, la Casa de la Juventud organiza el certamen Ceuta Suena 2016. Los participantes deben ser residentes en Ceuta con una edad mínima de 16 años. Se valorará positivamente aquellas agrupaciones musicales en las que algunos de sus miembros no supere los 35 años. El objeto de este convenio es promocionar la cultura juvenil, sobre todo en el ámbito de la música, y realmente pues, lo que llamábamos muestra local se ha reflejado en un concurso, un certamen que se llama Ceuta Suena. Es obligatorio no tener contrato en vigor con ninguna compañía discográfica, aunque no se consideran excluidos los grupos o artistas con trabajos discográficos autofinanciados. Los artistas autorizan y ceden los derechos de imagen para la emisión de los temas, pero la organización no dispondrá del uso comercial de los mismos. Una iniciativa que permitirá a los grupos y artistas de Ceuta darse a conocer más allá de la ciudad, con tres giras de fin de semana, con dos conciertos cada una de ellas. Y los seleccionados pues podrán realizar conciertos en diferentes salas de la península, en concreto en Sevilla, Córdoba, el Puerto Santa María y Badajoz. Según el primer premio serán cuatro conciertos y el segundo será dos conciertos donde estarán cubiertos a través del convenio que hemos realizado con la Asociación Cultural Música Cruda. Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de la Juventud en la calle Teniente Olmo. El plazo finaliza el viernes 7 de octubre a las 14 horas. La Unión África Ceutí se mide al Real Betis Futsal este miércoles a las 6:30 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputa a partido único. Los unionistas se ven capaces de superar la ronda a pesar de que tendrán enfrente a un rival de superior categoría y que aspira al ascenso a primera. El Ceutí, que ha empezado su quinta andadura consecutiva en segunda B, se ve las caras con el Real Betis Futsal, que afronta su segunda temporada en segunda en la primera ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, en un duelo a vida o muerte, ya que se trata de una eliminatoria a partido único en la cancha del equipo de inferior categoría. Los unionistas, que el pasado sábado perdieron en la complicada pista del Cerro Reyes de Badajoz por 4-3, se centran ahora en el torneo del CAO ante un Betis que viene de ganar en la Liga en la cancha del Elche por 3-5. Fue la primera victoria de los sevillanos en el presente ejercicio. El partido entre ceutíes y béticos ha sido fijado a las 6:30 de la tarde, de mutuo acuerdo entre ambos clubes, para que los béticos puedan regresar sin prisas a Sevilla en el mismo día, además de para no coincidir con los partidos televisados de la Champions League de fútbol. La directiva de la Unión África Ceutí ha acordado que la entrada sea gratuita para presenciar este partido de Copa, con la intención de que el mayor número de espectadores arrope al Ceutí en este compromiso, en un horario que entre semana desde luego no es el mejor. El Ceutí participó por última vez en el torneo copero en la temporada 11-12, cuando militaba en segunda y cayó eliminado en tercera ronda por el Carnicer Torrejón de primera, tras perder por 4-8 en el pabellón Guillermo Molina. Los de José Vidal, por su parte, buscarán repetir éxitos pasados en la Copa del Rey, donde en las dos últimas temporadas han conseguido estar en cuartos y octavos de final en las campañas 2014-2015 y 2015-2016, respectivamente. Este jueves a las 11:45 de la noche, Fútbol Sala en la Pública. Vive la emoción de la Copa de Su Majestad el Rey. Unión África Ceutí, Real Betis Futsal. Los ceutíes se ven las caras a partido único con un rival de superior categoría en la primera eliminatoria de la Copa. El espectáculo del Fútbol Sala en Radio Televisión Ceuta. Este jueves a las 11:45 de la noche no te pierdas el partido entre la Unión África Ceutí y el Real Betis Futsal. El mejor deporte en la Pública. Vamos ya con el tiempo para los próximos días.
Pues ahí lo ven, mañana existe la posibilidad de que caigan algunas gotas de lluvia. El viento soplará de levante, la máxima será 25 y la mínima 21 grados. También el jueves contamos con la posibilidad de algunas gotas de lluvia. Continúa el viento de levante con una máxima de 26 y una mínima de 20 grados. Esa es la farmacia de guardia en este momento en el centro de la ciudad, Segura Mori, en Paseo del Rebellín número 22. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Gutiérrez Rodríguez en el polígono Virgen de África número 15. Y el 407 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Pues es todo. A las 8:30 volvemos para actualizar toda la información del día. Gracias por su compañía. Adiós.